la opinión de María Galindo frente a las últimas imágenes de las mujeres en la televisión. Desde aquellas que informan el clima hasta las que estuvieron en los canales televisivos previstas para la educación virtual. Así como también Adriana Salvatierra enfrenta la campaña para las elecciones subnacionales. Estas son las palabras de María Galindo frente a estos temas. Escuchemos y luego continuamos. ¿Qué tal, Jimena? Buenos días. Aquí me encuentras en el estudio de Radio Deseo. No soy directora de Mujeres Creando. Ah, no Mujeres sos directora. Creando. No tiene dirección, pero sí dirijo Radio Deseo junto con Sergio Calero. Bueno. Un gusto. ¿Estás al aire ahorita en Mujeres en Radio Deseo? No estoy al aire. Justamente estamos haciendo algunas grabaciones, así que he podido interrumpir tranquilamente mi trabajo para atender encantada la invitación de ustedes. Bueno, siempre es un gusto conversar con María Galindo, una mirada distinta a lo que estamos acostumbrados. María, ayer estuvimos con la Defensora del Pueblo por esta polémica que se ha generado, me imagino que lo has leído, de la ropa sexy en horarios infantiles, digamos, ¿no? Hubo una caracterización en un canal de televisión de estudiantes y una de ellas se mostraba como un estudiante sexy. Y mostró la defensora su preocupación por lo que pasa en los horarios en los que están los niños. ¿La preocupación es válida? ¿Cómo la ves, por favor? Bueno, mira, el fenómeno de la cosificación de las mujeres en la televisión boliviana, absolutamente en todos los canales, es un fenómeno muy grave porque es denigrante, porque nosotras además hemos llevado adelante hace muchos años ya esa lucha. Me acuerdo que denunciamos a la empresa Corimexo hace muchos años y nuestra denuncia ni siquiera prosperó porque la fiscalía nos dijo no hay víctima. Definitivamente el fenómeno es más grande que el problema del clima o que la escenificación que hicieron, que efectivamente escenificación era una invitación a la pedofilia y una legitimación de la pedofilia. Entonces, el fenómeno es muy, muy grande. Hay una cosificación de los cuerpos de las mujeres en la televisión. Hay una introducción de una tiranía estética que es racista, clasista, estereotipada sobre los cuerpos de las mujeres. También hay una conversión de las mujeres en un objeto ornamental no pensante. Son excepcionales las periodistas, conductoras, como tú o alguna otra compañera en la Red Uno, que están en la conducción de las ideas, del debate, etcétera, y no simplemente de adorno, como un florero, como un objeto que tiene que ser exhibido. Entonces, esto es un proceso de idiotización de las mujeres. Colocarnos en un rol de subordinación por excelencia, nos denigra y además manda un mensaje al conjunto, especialmente de las chicas más jóvenes, de las niñas, de los niños, sobre el papel de las mujeres en la sociedad boliviana. Permíteme, pero además, María, yo te diría, Jimena, cosas muy duras, que es un lugar retrógrada, porque yo creo que las mujeres bolivianas hace tiempo que hemos derribado toda frontera que te puedas imaginar. Hoy, antes de hablar contigo, estaba entrevistando a una estudiante de la Universidad Pública del Alto, de la carrera de Ingeniería Ambiental, donde el 80% de su carrera está ocupada por mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres estamos manejando el 60-70% de la economía informal, estamos siendo el 51% del estudiantado universitario en las universidades públicas. Hemos derribado la idea de esta es una carrera para mujeres, esta es una carrera para hombres. Estamos en todas las carreras masivamente. Y entonces hay, por supuesto, muchos elementos de opresión sobre las mujeres, pero son elementos que las mujeres estamos enfrentando con mucha, mucha rebeldía. María, te voy a pedir si tus respuestas pueden ser un poquito más breves, porque tengo varias preguntas para hacerte. Decías vos que crees, no quiero malentender lo que estás diciendo, pero que crees que la mayoría de estas presentadoras de televisión como que no están ahí
por su cerebro, sino solamente por su cuerpo, o sea, que son personas no pensantes, ¿eso te tengo que entender? No, lo que están haciendo es presentarnos a las mujeres como no pensantes en roles de no pensantes. Ah, perfecto, perfecto. Es diferente, es muy diferente. Y eso, María, ¿qué efecto puede tener en las jovencitas, en las niñitas que miran televisión o que miran, no solo televisión, ¿no? Porque que miran Instagram, que miran TikTok, que miran porque está en todo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un mensaje de que tienes que ser una cosa bonita, de que tu cuerpo tiene que cumplir con ciertos parámetros. También es un mensaje indirecto de odio de tu propio cuerpo, pero yo creo que especialmente estos mensajes, las mujeres los estamos enfrentando con mucha fuerza. El problema es el mensaje que ese mensaje cuando llega a los hombres. Yo creo que los que más están asimilando esa visión sobre las mujeres son precisamente los niños, los hombres jóvenes, es decir, los hombres no están dispuestos a ver a las mujeres como pares. María, quiero mostrarte, por favor, algo que está pasando en las campañas, campañas políticas en Santa Cruz. Me imagino que tenés acceso, estás en La Paz, pero tenés acceso a lo que pasa en Santa Cruz. En La Paz, ayer Iván Arias se lanzó en rappel, arriesga el pellejo por los votos, y aquí muestran físico. Te quiero mostrar, por ejemplo, lo que hizo, se me fue el nombre. ¿Adriana? No, Adriana, Rolly Aguilera, por Dios, se me fue el nombre, Rolly Aguilera, mostrando su físico, porque esto es ahora de hombres. ¿Qué te provoca esto, María? Yo lo vi en tu programa, en No Mentirás. Bueno, a mí me provoca, en general, empezando en Arias y pasando por este señor, pasando por el que baila ahí hasta descoyuntarse el cuello sin barbijo, que no me acuerdo qué se llama. Mario Cronenbol. Presentador de televisión también. Pedro García. Pedro, yo creo que es un vaciamiento de la política, que es una especie de no política que trata de sustituir la ausencia de ideas, la ausencia de propuestas, el vacío de debate, la incapacidad de representar. Tú ves que cuando estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de problemáticas muy profundas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con la calidad del aire, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con infinidad de temas absolutamente profundos, muy importantes para la filosofía, la política, las ciencias naturales exactas. Y yo creo que estamos frente a una pandilla de mediocres, de hombres que no conocen ni siquiera su ciudad, que no respetan. A mí no me importa si este señor se hace un primer plano del pene. Yo, eso no me ofende en absoluto. El problema es que demuestra que no tiene ni una sola idea en la cabeza. Quiero mostrarte fuertísimo, ¿no? Estamos frente a una pandilla de mediocres, dice María Galindo, y no le importa una Adriana Guerrera, una Adriana en otro plano, digamos, y ahora ella dice, es mi juventud, soy una mujer de 31 años, me piden que haga un TikTok y lo hago. No, bueno, no se trata de no tener capacidad lúdica, yo no estoy hablando de eso, de no hacer una broma, yo no tengo 31 años y me paso riendo todo el día, pero el problema es el vaciamiento de la política. Yo no he visto una Adriana Guerrera nunca, quiero dejar claro que ella renunció dejando un vacío muy grande y que la que defendió la democracia fue Eva Copa y por eso yo la respaldé a Eva en ese momento. El problema es que sí se puede hacer política lúdica, que ataque las cuestiones de placer, las cuestiones de alegría, pero con profundidad. La política es el universo de las ideas para la comunidad, para la colectividad. Eso quiere decir política. No que me vendas el cuerpazo o no cuerpazo que tengas, porque esa es una autodenigración por parte de Adriana Salvatierra, que además está demostrando
que tampoco tiene propuesta para Santa Cruz. Esto, lo grave, Jimena, es que nos estamos enfrentando a unas elecciones subnacionales en todo el territorio nacional, empezando en la llamada izquierda y terminando en la llamada derecha, sin ideas y sin propuestas. Yo no he escuchado ni una sola idea sobre los temas fundamentales de nuestras ciudades. Quiero tu opinión ahora sobre otra frase que fue muy polémica en un encuentro que tuvieron candidatos aquí en Santa Cruz. En La Paz también tuvieron el día domingo, en Reduno. Aquí en Santa Cruz también tuvieron. Y un candidato, Gary Áñez, dijo esta frase que me gustaría tu opinión. Si te la hizo una vez, culpa de ella. Si te la hizo dos veces, culpa tuya. Si te la hizo una vez, culpa de ella. ¿Esto es machismo, es un lapsus, es una frase que es, la gente se acostumbra, que se sigue porque es un tema de costumbre? ¿Qué ves aquí, por favor? No, el lenguaje, yo soy psicóloga, el lenguaje nunca es casualidad. Los lapsus reflejan la visión inconsciente, y la visión inconsciente refleja lo que realmente piensas y tus intenciones. Esto es un machismo patético. Yo lamento mucho que no estamos teniendo escenarios realmente de debate. Coincido mucho con ustedes cuando lanzaron el programa de cuestionamiento de que no hay debate, sino simples plataformas de exhibición. Pero inclusive en esas plataformas donde los candidatos tienen que ir sin pensar nada, la tarrean como este señor, ¿no? Es decir, se revela toda su machismo, su propia vulgaridad, y creen que con eso van a ganar cierta empatía con el público y con el electorado. Están buscando una empatía desde la decadencia. Alguien nos dice, pregúntele si las mujeres tienen que ir vestidas como ella, dice una persona. Buenas tardes, dice otra persona. Tengo amigas que trabajan en la televisión y les encanta vestirse. Así, mujeres creando están a favor del aborto, con el dicho de es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Por qué no las dejan decidir a las mujeres si quieren o no mostrar sus cuerpos para publicidades? Al final, es la decisión de las chicas. María, ¿qué les podrías decir a estas personas que nos escriben? Bueno, yo considero que la forma de vestir es uno de los lugares de mayor libertad y soberanía que nadie puede cuestionar. Ni cómo te vistes tú, ni cómo me he visto yo, ni cómo se viste nadie. Es un lugar de soberanía. Así que no es por ahí por donde va la crítica. Por otro lado, nosotras reivindicamos el desnudo masculino y el desnudo femenino. De ya yo he utilizado el desnudo muchísimas veces en trabajos audiovisuales y lo voy a seguir haciendo. Creo que además las mujeres bolivianas estamos viviendo un momento de destape físico-corporal. Si tú te vas a dar una vueltita por el barrio lindo, encuentras mujeres que están con calzas, que están con mini, que están con solera, mostrando sus espaldas, con mucho escote. Eso es algo bellísimo. Si tú vas al gran poder, tú ves que en el mundo andino, donde el cuerpo desnudo está tan censurado, los bloques de bailarinas han optado por los escotes, las transparencias, de manera sumamente en un destape cultural, que yo acompaño y aplaudo. Una cosa es el destape y otra cosa es la tiranía estética. Tú decías que hay que hacer una investigación, Jimena, si son los canales que obligan o no. Yo estoy segura. Así, pero sin dudarlo, porque además yo hice una investigación hace mucho tiempo, e incluso un director de programación tan importante como era Paolo Agassi exigía a sus presentadoras en PAT bajar de peso, teñirse el cabello y vestirse de una determinada forma. Esto es una exigencia de los canales, de los productores de los canales, y es una mirada masculina sobre el cuerpo de las mujeres que las cosifica. Ahora, María, en esto te pregunto algo. ¿Qué pasa? Porque yo sí sé también que hay exigencias que algunos exigen, y más en el último tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno quiere o no quiere? Porque también es un nivel de aceptar. ¿Vos crees que aceptan porque les gusta
o porque las obligan y no tienen otra alternativa? Y esto para finalizar, por favor, porque ya tengo otros invitados. Bueno, yo creo que tiene que ver con el derecho al trabajo, es decir, muchas chicas aceptan porque no les queda otra, porque además, si Juana no acepta, va a haber un Julia, Carmen o cualquier otra que sí va a aceptar. Entonces, lo que hay que interpelar no es a las compañeras, sino a los productores de televisión. Muy bien, así es, hay que interpelarlos a ellos. Y ojalá hablaran, ¿no? Porque el problema es que se los busca para entrevistarlos y no hablan, ¿no? Ese es el gran problema. María, como siempre, te agradezco por haber estado conversando conmigo esta mañana. Un saludo, la agradecida soy yo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau. Esas fueron las palabras de la feminista María Galindo, quien critica la cosificación de la mujer y manifiesta que en muchos casos de aquellos que informan el clima es responsabilidad de las producciones de los canales televisivos para definir cómo se visten sus presentadoras del clima o otras periodistas. De la misma forma, María Galindo criticó las palabras de uno de los candidatos para las elecciones subnacionales. Y también habló al respecto de cómo está enfrentando su campaña Adriana Salvatierra rumbo a las elecciones subnacionales. Y manifestó que hay una barrera muy corta en el hecho de tener la libertad de vestir y expresar como uno quiere a llegar al punto de cosificar a la mujer. Y eso es lo que critica María Galindo, tanto en la aparición de aquellas presentadoras que informan el clima en diferentes canales televisivos, como la forma de enfrentar la política para Adriana Salvatierra en sus últimos videos polémicos de TikTok. María Galindo, en la mayoría de los casos, responsabiliza a las producciones por las periodistas que aparecen en diferentes vestimentas que son criticadas y que llegan al punto de cosificar a la mujer. Esas son las palabras de la feminista María Galindo, su opinión frente a estos últimos temas. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que manifiesta María Galindo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.